Cuando emprendes un viaje, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias, lleno de gente con un gran corazón. Deja que la emoción toque tu espíritu y tu cuerpo, y que sea la ilusión la que dibuje el sendero a seguir. Jamás te apresures en tu viaje y enriquécete de cada paso ganado en el camino. Eurafrica Trail nos brinda este hermoso viaje, que sin ella no habríamos emprendido. Un viaje que nunca pensé lo importante que sería para nosotros y el reto emocional que tendríamos por delante. Venga, mi amor, sí puedes, hombre, vamos a poder. Vamos a poder. Venga, vamos a conseguir la medallita, mi amor. Venga, vamos a conseguir la medallita, venga. Tranquila. Tranquila, hombre, tranquila. En esta edición 2019 del Eurafrica Trail empezó en el camping de Jimena de la Frontera, desde donde nos desplazamos al puerto de Tarifa para tomar el ferry FRS que nos llevaría a Marruecos. Aquí empezaba la aventura intercontinental. Bueno, chavales, mirad ahí atrás, mirad ahí atrás el ferry. Y aquí vamos todos haciendo la cola para subirnos, para irnos ya para Marruecos. Bereber, mete piedras en los bolsillos que te va a llevar el aire. Pipi, nos vamos a Marruecos. A Marruecos. Ahí el Jimmy Musa que le está esperando. Agarrar. Antonio Moya. Iván Rosado. María Romero. Pispireti, que estamos en Marruecos. Ángel. Yépale. Ahí estamos, hemos llegado ahora mismo y mirad, ya voy con el maillot del FRS Team, que no me lo he quitado y lo voy a sudar. Vas a bajar de las 2 horas fijo. Este año tú y el de atrás. Ella tiene la estrella. Ya te está. 1.55. ¿1.55? ¿Sí? Sí. ¿Tu apuesta? 1.55. ¿Y tú qué dices? Un jamón. 20 minutos más. 20 minutos más. Vamos a coger testimonio. Vamos a ver. Venga, pues a ver quién acierta el tiempo de Zai. Pipi, ¿baja o no baja de 2 horas? Sí, porque es que si no chupa el pobre. Ay, la manager. Pues baja. ¿Baja o no baja de las 2 horas? Va a bajar y va a hacer 1.47. ¿1.47? Si lo acierto me llevo 2 jamones. Dos jamones. Esto está todo grabado. Pero no vale que llegues a 1.47 y digas, no, me espero un minuto. Espérate el jamón para mí. ¿Tiempo es ahí? Yo digo 10 minutos más. 1 hora 57 minutos. 1 hora 57. Yo ahí lo veo, Ahí lo veo. ¿Tú habías dicho? Yo también, lo que ha dicho ella, seguro va a aceptar. Guay. ¿Qué dices? Yo lo voy a apretar, a ver lo que es capaz de bajar. Claro, es que lo vas a bajar porque te va a apretar, Eso, eso. Ahí está la cosa. Supongo que 50 y tanto, ¿no? Si todo hora 11, 1.50 y tanto. Hostia, tío, que tienes que bajar de 2 horas por cojones ahora, ya verás. Oye, Milo, tú dijiste ahora. No, perdona, yo soy la que impuse bajar de 2 horas. Y nada impuse. De que. Impuse. Es que igual soy un sargento, mira. Si no te deja aquí. No, además, eso de quedarse ahí arriba 10 minutinos viendo las vistinas. No. Ya se te acabó. Ya se te acabó eso, cachondeito, ¿Qué dices por ahí? Yo digo 1 hora 58 y medio. 1 hora 58 y medio. Va a estar reñido. Está forzando ahí. Ya están con tiempo. ¿Sí?
Por ahí atrás, apuestas del tiempo de Zay, ¿qué decís? A ver quién gana. 2-1, 2-1, no baja de 2 horas. ¿Eh? Dos el, horas. Único, el único que ha dicho que no baja de 2 horas, ¿eh? 2 horas. Y todo el mundo mira. Ese tiene que apuestar algo. No. Ahí está, ahí está. Y está grabado, ¿eh? A ver, ¿más apuestas por ahí? 2-2. Oh, ya se va animando, ya se va animando. ¿Cuál? 2-12. Paco La Rosa, que no bajas el tiempo del año pasado. Dos jamones, ¿eh? ¿Oíste ahí? Los escalones donde vigilaba para escapar. Incluso durante la época de la guerra. A ver si se ve justo por ahí. Donde hay gente todavía ahí, gente mirando, vigilando para que se mete. Toda la tribu de escritores, intelectuales que estuvieron. Y de ahí estás vigilando y fue cuando te metiste debajo del camión. Flipar, ¿eh? Flipar. El recibimiento que tuvimos en Marruecos fue increíble. Música, baile, comida típica y un hotel impresionante. Eso es. Milo, para arriba tenéis que venir. Pues ahí están las vistas desde la habitación. Joder, Eurafrica Trail este año. Os habéis lucido, chavales. ¿Qué pasote? Y había llegado el momento de enfrentarse a la etapa más dura y más bonita del Eurafrica Trail. Había llegado el momento de hacerle frente al mismísimo Jebel Musa. No os podéis imaginar las ganas que tenía de volver a estar aquí, de volver a correr por ahí arriba. Y ha sido llegar ahora, hace escasos 30 minutos, y venir todos recuerdos del año pasado, cuando fue una etapa que la disfrutamos, cuando fue una etapa que nos sorprendió muchísimo y que incluso tuvimos una entrada en meta eufórica, porque fue increíble. Después de esa etapa, todos nos abrazábamos. El espíritu de Eurafrica fue en plan como que nos contagió en esta etapa. ¡Sí, vamos más! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué puta pasada, chaval! La etapa más bonita de trail running que he hecho en mi vida. Y también la que más he disfrutado. Es que he disfrutado de todas y cada una de las piedras, de la subida, de las bajadas y de cada uno de los kilómetros, tío. Contento, satisfecho y es que ha sido brutal. Brutal, brutal. Que no la cambien, que yo el año que viene quiero volver aquí y quiero volver a subir el Jebel Musa. Y tenemos unas ganas impresionantes de estar ahí arriba, de subir esa canal y de estar ahí arriba en el Jebel Musa. Y además, dame la cámara, Pipi. Dame la cámara, déjame girar la pantallina. Porque además, este año no voy solo, este año vamos juntos, Pipi, vamos por ahí arriba.
para la cima del Jebel Musa. El año pasado cuando llegamos aquí, a cara se le ve a Pipi, a Paula se le veía una carina de decir, yo quiero estar ahí arriba. El año pasado cuando entré en meta ella dijo, yo quiero hacer Euráfrica. Y un año después, aquí estamos para hacer Euráfrica juntos. Vamos para allá. Vamos. Cafecito rico, ¿no? Hombre, a pincho siempre, ¿eh? Pero estás comiendo ya, tío. Pero te lo explico, te lo explico. Mira el vaso. Es muy grande, es una bestia. Entonces estoy haciendo espacio en los bordillos y me está comiendo las barritas para poder meter el vaso. Todos los años salida a fuego aquí en Marruecos. Es una salida crazy, ¿eh? Tenemos ahora casi sean 4 o 5 kilómetros de subida, ¿vale? Vamos así por senderito y luego va a hacer un poquito de zetas. Un senderito muy chulo, muy bonito. Como veis, no es muy técnico. Y mira todo lo que vamos dejando aquí a nuestra mano derecha. Total. Bueno, pues ya nos hemos merendado la primera subida. Ahí coronamos. Qué bien vamos, ¿eh? Al randrán ahí. Qué bien. Poquito a poco. ¿Eh? De momento soy el abuelo aquí. ¿Te parece? Vale. Y mucho mérito tiene lo que hace, sí, señor. Claro, 75 años tampoco. ¿Cuántos? 75. Tampoco son poquitos. Madre mía. Qué bien, sí, señor. Mira, mira, el ritmo que sube, cómo bastonea. Madre mía. Venga, mucho ánimo. Ahí lo tenéis, Mira cómo sube, remando, Se nos fue. Pero, te queda Luis. Hombre, claro, ahora queda Gran Luis. Sí. Joder, eso es difícil, ¿eh? Mirad que hemos coronado. Pipi, primera subida hecha, mi amor. Ahora vamos para allá. Venga, vamos para allá. Bueno, y primera bajada también finiquitada y estamos a punto de llegar ahora al primer avituallamiento, kilómetro, casi kilómetro 7, ¿vale? Y vamos en una horita y cuarto, una cosita así, así que vamos genial, amor. Te vamos pero muy bien, pero muy muy bien. ¡Epa! ¡Mira, mira, mira, mira qué ambiente tienen aquí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¡Qué mal! ¡Ahí va! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué ambientazo hay aquí! Sí, señor, así da gusto. ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Ale, ale, ale! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira! ¡Ole, ole, ole! ¡Madre mía! ¡Mira, mira! ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ole! ¡Gracias! Y llegaba el momento de enfrentarse a la subida del Jebel Musa.
lo más duro que había hecho nunca y el temor a no ser capaz de conseguirlo. Estamos en plena canal, En plena canal, nos queda poco. Nos queda poquito. Mirad la niebla, Tenemos que llegar a Secoya y luego a la derecha para hacer cumbre. Paula, la pobre, va aquí sufriendo un poquito porque tiene. Está teniendo algún dolor de estómago, como ganas de vomitar. Y cuando se tiene esa sensación, a mí me parece que como que te baja toda la fuerza y que te consume. Aún así, está haciendo una subida a la canal impresionante. Tu primera canal, amor. Tu primera canal, Mira, Mira dónde vienes, Pipi. Mira dónde vienes, Mira, mira todo lo que has subido, macho. Ya estamos arriba, mi amor. Venga, mi amor, Venga, mi amor. Lo tenemos, Madre mía. Empezamos ahora con una bajada. Una bajada que es neutralizada, una bajada que es muy, muy técnica, muy chunga. Y encima creo que va a estar un poco mojada y con barro, o sea que es la cuenta. Voy a guardar la cámara para no tener problema. Y por aquí culo al suelo donde haga falta, ¿vale? Venga. Hostia, y flipar, mirad. Grupo de montañeros que están aquí en esta bajada que es peligrosa. Para si hay que atender a alguien o tal, tío. Medidas de seguridad la saco. Sí, señor, tío, Mirad cómo están todos por ahí, por toda la bajada. Qué grandes, tío. Y no me había fijado, pero arriba tienen camillas. También. Sí. Vale. Muy buenas. ¿Lleváis aquí todo el día, no? Bueno, anda. ¿Ha pasado algo o algo? Todo bien este año, todo tranquilo. Oh, qué guay, tío. Por ahora. Muy bien, tío, muy bien. Genial. A partir de aquí que se vuelve más técnica la bajada, ¿vale? Vale, venga. Ahí están las piedras todas sueltas. Momento de. Ahí están las banderolas, ahora sí que sí, Ahora sí que sí. Ahora sí que lo tienes, amor. Hostia, tú lo que lo has luchado. Mira. Mira dónde se ve la meta, amor. Mira dónde se ve la meta, mi amor. Vamos, venga. Ah, no, mi amor, que lo tienes. ¡Ahí va! ¡Vamos a ver! ¡La torre de Camila! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida Paula a la meta! ¡Te tenemos aquí en el Fury! ¡Muchísimas felicidades, pareja! ¡Espero que no se les olvide nunca el viaje que habéis pegado juntos hoy! ¡Muchísimas felicidades! ¡Ahí va! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! ¡Qué buena! ¡Yepa! ¡Qué bien, mi amor! ¡Qué bien! ¡Hola! ¿Qué pasa, guajes? ¡Bienvenidos!
a mi canal de YouTube. ¿Lo has grabado? No tienes que cortar y meter. Como locos, hay que comprar animales, te cago en la mar. Ahora, estamos aquí ya en el puerto para coger el ferry, irnos para España. ¿Esto suena bien o qué? ¿Y esto qué? ¿Una canción? ¿Y esto cuánto? ¿Cuánto puedo dar? Mira, ¿dónde? 10 tengo hecho, mira. Tengo 100. Euro, muy poco. Bebé, ¿cómo está aprendiendo mi paquita? ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Cuando te lo, vaya cuando te lo compran el Corte Inglés, cuando te lo mandan los chinos. Cuando llega la antes le he pegado a esto, Chito. Antes le he dado esto. Dice los leones de Aliexpress, ¿eh? Todos los subnormales aquí metidos en la jaula de los leones. ¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí, sí, está grabando. Bueno, desde aquí quiero mandarle un saludo a mi madre, a mi madre. A mi hermana, que siguen a Javierín también. Y sobre todo a toda la gente finisher de Euráfrica y a los que no han podido venir, ¿vale? Yo soy fan de la madre de Chico. Espérate, mira. Hombre, te lo hice eso y te hace roscos con azúcar. Try running a saco. Adiós, amigo. Ahí lo tienen. Lo pedimos en el Wallapop pensando que era Javier Ordieres y era Paco La Rosa. Bueno, se llegó. Preparadita para 42 kilometritos. Sí, vamos para allá. ¿Vamos para allá o qué? Vamos para allá. 42 kilómetros, 1500, ¿eh? Poco a poco, que ya sé yo que te embalas. Bueno. Pali, pali. Poco a poco tampoco, ¿eh?
Oye, no seas una picada, ¿eh? Bueno. Que ya sé yo que tú vas a empezar ahí a... Los primeros 20 suave, ¿eh? Vale. ¿Qué hizo? Muy bien. ¿Qué tal, preparada? Ahora qué decir, ¿no? Últimas declaraciones antes de salir. ¿Preparado o qué? No. Claramente no. Gallego, ¿preparado o qué? A tope, a tope. ¿Ahí? ¿A fuego o qué? A por el bote, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Pipi a Pichu! Distancia maratón. Venga, tú también, va. ¡A saco! ¡Vamos para allá! ¡Me cago en la mar! ¡Que esto es el Euroafrica Trail, hostia! Bueno, pues después de tomar la salida, vamos ahora en el casi kilómetro 4, tras 800. Ahora mismo vamos en plena subida, una subida que está siendo preciosa. Senderito, luego con piedra, tal, un poquito técnico, pero sin ser excesivo. Y la verdad que de lujo, ¿eh? Sí que hay una humedad del carajo, vamos sudando como gorrinos, me cago en la mar. En temperatura, no es que esté la temperatura muy alta, incluso el viento es un poco fresquillo, pero hay una humedad tremenda, que yo voy sudando, que llevo la camiseta empapada. Aquí va, Paulita, ¿qué, cómo vas? Bien, bien. Bien, 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 bien. Poquito a poco. La subida en salida casi siempre se atraganta un poco, entonces vamos a guardar, que el día de hoy va a ser largo y hay que... Hoy hay que romper ese récord de distancia de Paulita. Vamos para allá. La hostia, ¿eh? Porque a Paula las barritas de comida de KeepGoing le molan que flipas. Los sándwiches de nocilla, o sea, si en un día normal en casa le quitas una, te muerde. Pues estamos en carrera y jodido, ¿eh, pipi? Pues entra. Uf. En Marruecos, imaginemos el extremo, ¿eh? Que la nocilla, o sea, le flipa a Paula, pues en la etapa de Marruecos le daba asco. Y ahora aquí en España, aquí en Málaga, ya veis, barrita de fresa, que está que flipas, y sufriendo un huevo, sí, para poder comerla, ¿eh? Llevo 10 minutos y no voy ni por la mitad. Yo creo que a todos nos ha pasado esto alguna vez, y sobre todo cuando empezamos, a mí nos ha pasado bastante. Todo esto se entrena, y todo esto se va mejorando, pues, día a día con las carreras, ¿eh? Pero... lo importante es, mira, lo tiene en la mano, ¿ves? Cachito pequeñito, dejado en la boca y vamos comiendo poco a poco. Si nos obcecamos y decimos estómago cerrado, no como, ojo que no llegamos a meta, ¿eh? Hay que mentalizarse y aunque sea poco a poco y aunque echemos media hora para comer una barrita, hay que ir comiendo, tío. Thank you.
agradecido por un momento escuchar a Ángel, el contador de kilómetros, el speaker de Euráfrica Trail. Por un momento nos pareció escucharlo, pero no sé si es que tengo mucha ganas de escucharlo o que vino una ráfaga de aire y trajo la voz para acá, o que estamos cerca. Ahora mismo no vemos más. Mirad, esto es lo que vemos. O sea, aquí vemos árboles, historias, y no sé si una vía de tren ahí al fondo o no sé qué es. Pero ha parado. Ha parado. No sé lo que ha sido eso, tío, pero es que algo hemos escuchado, ¿eh? Algo hemos escuchado. ¡Oh, ya está ahí, amor! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí, amor! Ya está ahí, mi amor. Ya está ahí. Y vas a hacer la carrera más larga. Más larga de tu vida, Fini. Cuando venimos a esta carrera, Paula hizo una promesa de llevarle la medalla a alguien muy importante. Hoy lo has luchado, Fini. Hoy lo has luchado, mi amor. Hoy lo has luchado. Y ya lo tienes ahí, amor. Ya lo tienes ahí, amor. Ya lo tienes ahí, Pipi. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Gracias. ¡Ay, enhorabuena! Y había llegado la última etapa del Euráfrica, una carrera vertical en Gibraltar que jamás pensé que podría llegar a ser tan emotiva. Nivelazo, que tiene aquí Paulita, que la gente normal sale en grupos de tres, ¿vale? Y los élites salen individual y al final. Paula está dentro de las cinco primeras, sale individual, al final sale sola, ahí va a ir a fuego, ¡eo! ¡Ay, qué lástima! ¡Madre mía! Y que voy a tener que esperar por ella, porque yo salgo como 20 minutos antes. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Aquí, la élite, tú mira, ¡madre mía! ¡Esa Pipi Quinta Senior! ¡Que sale con la élite! ¡Boca! ¡Calla la boca, por favor! ¡Qué vergüenza! Yo también, yo tengo dos perros. Pero la élite. Le voy a dar a mi hija Maite y a la gente. Sí, sí, sí. ¿Te cuento un secreto? Maite acaba de salir del cuarto de baño. Ari era dos pesos. Bueno, material obligatorio. Dorsal con holgura. Dorsal. Aitor, me ha dejado ver dorsal con holgura. Cinturón del Lourdes, mira el cinturón del Lourdes ahí. A ver, otra vez. Tiene los calientes ahí. Lleva la mochila ahí. Ahí a meter. Creo que tiene membrana eso adentro, ¿qué pasa? Mira. Material obligatorio. Vaya teleca que tiene, ¿no?
4, 3, 2, 1, ¡al turno! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ahora vamos para allá! ¡Arrancamos con vertical! ¡A Gibraltar! Aquí en principio volando, ¿eh? Mira que hasta se nos ha nublado todo para que pase calor, ¿eh? ¡Vamos para allá! Venga, mi amor, que sí puedes, hombre, vamos a poder. Vamos a poder. Venga, venga, venga. Vale, lo estás haciendo muy bien, amor. Muy bien, bebé. Muy bien. Muy bien. Venga, que sí quieres, amor, si quieres. Venga. Venga, que vamos a conseguir la medallita, mi amor. Venga, vamos a conseguir la medallita, venga. Dale, tranquila. Dale, tranquila, hombre, dale, tranquila. Venga, mi amor, va. Venga. Falta muy poco, bebé, falta muy poco, ya. Falta muy poco. Muy poco, muy poco. Venga. La Valentina. Tendré que ser yo. Haciendo poco. Venga. Yo quiero venir arriba. No, pues ya estamos ya casi ya. Ya estamos casi, amor. Ya estamos casi, ¿no? Venga, yo voy a la cuerda, ¿va? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, no llores, amor, no llores. No llores, que te estás haciendo genial. Te estás haciendo genial, hombre. Tranquilo, estás haciendo genial. Venga, te lo vas a conseguir, ¿eh? Muy poca gente puede acabar un Eurofiga Trail, ¿eh? Yo lo vas a acabar hoy, mi amor. Venga, bebé. Venga, un poquitín más. Un poquitín más. Venga, ya tenemos la medalla. Venga, mi amor. Venga, ¿eh? Venga, bebé. Claro que puedes, mi amor, claro que puedes. Venga, vamos. Muy bien, venga, que son los últimos escalones, ¿eh? Venga, que son los últimos escalones. Venga, vamos. Muy bien, muy bien. No puedo. Te queda nada, de verdad, ¿eh? Te queda nada. Muy bien, bien, bien. Muy bien, vamos, muy bien. Muy bien, bebé, muy bien, venga, va. Venga, amor, venga. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, que sí. Venga, que ya se acaba ya, amor. Venga, que ya está, ya está. Venga, qué bien, Pipi, qué bien. Así, así, así. Así, así, así. Venga, vamos. Se ha conseguido el gráfico, amor. Se ha conseguido el gráfico, amor. Se ha conseguido el gráfico, amor. Venga, va. Venga, qué bien. Qué bien, amor. Venga, amor. Muy bien, muy bien. Muy bien, bien, No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, enterrar tus miedos, perseguir tus sueños y destapar el cielo. Mi tío quería vivir, nos enseñó lo que es la lucha,
y es por eso que decidí vivir por él. Quería terminar Euráfrica Trail. Quería darle este íntimo homenaje, donde sentí su fuerza en cada paso de este camino. Prometí conseguir y llevarle esta medalla, donde en mis sueños nunca deja de sonreír. Gracias, Euráfrica Trail, por dejarnos hacer historia.